El arco de la Calzada de León fue el punto de reunión para decenas de TikTokers y público en general el pasado sábado 24 de octubre. El objetivo era simplemente convivir e intercambiar contenidos. Yo me dedico a esta onda del TikTok. Llevo más o menos 6 meses, llevamos para los 200.000 seguidores dándole poquito a poquito. Fue un golpe de suerte, la verdad, fue un golpe de suerte cuando yo hice lo de TikTok. La mayoría de mis seguidores, obviamente siento bonito cuando la gente de Colombia, Brasil, me empieza a decir, oye, me gusta mucho tu contenido, se siente muy padre cuando mucha gente empieza a ver tu contenido de diferentes partes del mundo. La mayoría de mis seguidores son de la Ciudad de México, aquí me conocen muy poco, pero la verdad estoy muy muy orgulloso de haber estado aquí un rato con esta gente que es muy muy buena onda. De acuerdo a varios testimonios, ser TikToker no requiere de mucha ciencia, pues solo se necesita creatividad y gusto por las cámaras para generar videos divertidos, sin importar el grado de estudios y edad. Más que nada ahorita yo tengo más de 40.000 seguidores en la plataforma, tanto también como en YouTube. Y pues bueno, yo lo que hago aquí, mi contenido es de baile, también algo llamado en TikTok que se llama lip sync, que es solamente como hablando con una canción en el fondo. Y pues más que nada, aquí donde estoy es para decirles que ustedes también sigan, si cualquier cosa que quieran hacer que se motivan, sigan dándole. Y pues más que nada, todos vamos a triunfar en esta vida. La primera reunión de TikTokers, influencers, YouTubers y bloggers duró aproximadamente 4 horas, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, promoviendo el amor propio y el motivar a los fans a seguir con sus sueños. Mi público está entre más o menos de los 14 a los 23 más o menos, en su mayoría son menores de edad. Me metí a esto de las redes sociales porque, bueno, para empezar, Instagram siempre me llamó la atención. Y en TikTok realmente no lo conocí hasta hace aproximadamente 6 meses, que fue cuando ingresé a todo esto. Fue por un amigo, Toniel, que fue el que me metió a esto. Y pues gracias a él conocí TikTok y me ha ido bastante bien. Aproximadamente en 6 meses he logrado más de 80.000 seguidores en TikTok. Cabe señalar que la idea de la aplicación TikTok es compartir fotos, textos, pero principalmente videos cantando o haciendo playback y moviéndose al ritmo de canciones. En agosto de 2020, TikTok ha superado los 1.000 millones de usuarios en todo el mundo en menos de 4 años. TV4 Noticias.